Diria es un ejemplo excelente de una ciudad que ha tenido una evolución histórica riquísima a lo largo de la historia en sus diferentes etapas, romana, islámica, medieval, y creo que es importante darlo a conocer, preservarlo, para poder conocer esa historia que es tan rica, y es tan rica también porque nos habla de las diferentes mezclas de cultura. Hemos visto el claro ejemplo de lo que ha resultado la convivencia del mundo islámico en este pueblo, en la historia, en el pasado, pero que hoy también es un ejemplo de interrelación entre culturas, de la gente que vive de otros países aquí en Siria, y eso es importante para demostrar también y dar a conocer lo que es un pasado de tolerancia con un presente de tolerancia.